una vez más a Estilo Medellín. En Estilo Medellín no solo mostramos restaurantes y sitios turísticos de nuestra ciudad, también mostramos trabajos sociales. Vamos a conocer el trabajo de Juguemos en el Bosque. Mi nombre es Lucas, soy director y cofundador de la Fundación Juguemos en el Bosque. Y hoy estamos en nuestro café dentro de Bloom Eco Working, un coworking donde nos dieron la oportunidad de montar nuestro primer café como modelo de autoproductivo de la fundación. Nosotros somos los tíos chéveres de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que vienen en hogares de adopción y hogares de protección. En estos hogares los niños y los chicos tienen educación, vestido, salud, comida, absolutamente todo. Pero lo primero que sufre Pau en tu casa, en la mía y en cualquier parte cuando el presupuesto está bajito es la recreación, esos lujos, ¿cierto? Entonces nosotros somos el tío de la USA, el tío que llega a parchar con uno, a jugar con uno, le trae regalitos, lo invita a salir, a comer helado, esos somos nosotros. Mateo es egresado del programa de barismo de la fundación. Mateo nos conocimos cuando íbamos a darles clases allá y era de los chicos más interesados en el programa. Desde que yo tengo uso de razón, hago labor social. No sé a ustedes, pero a mí me parece demasiado bonito ver personas interesadas en ayudar a los demás. Y esto de que les enseñen a hacer café, de que les enseñen como a luchar por su vida y a salir adelante, me parece demasiado bonito. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.